Andrea Serna sacó a relucir grave problema en prueba del desafío, nunca había pasado. La presentadora del programa de competencias físicas de Caracol Televisión, reaccionó después de las complicaciones en una de las pruebas entre equipos. Se presentó una situación inesperada durante una de las pruebas en el reality. La primera en dar a conocer la situación fue Andrea Serna. Previo al desafío por sentencia y servicios, la presentadora indicó que el equipo médico le hizo una revisión a Felino y determinó que no compitiera con su equipo por una lesión, lo que llevó a que el resto de escuadras enviara a uno de sus hombres a sus respectivas casas. La situación de Federico Orjuela, nombre real del concursante de Omega, queda en evaluación por parte de la producción del programa para determinar su continuidad, explicó Serna. La siguiente de las afectadas por una lesión fue Margot, de Gamma, que sufrió un problema que afectó su capacidad durante la competencia de contacto entre los equipos y que después, por una mala caída, no pudo seguir. Por esa situación, los otros también tuvieron que retirar a una de sus mujeres para que la prueba siguiera en igualdad de condiciones numéricas en ese desafío. Este ha sido un día terrible en la ciudad de las cajas, reconoció Andrea Serna, después de lo sucedido con ambos participantes lesionados. Por eso, dio un dato llamativo frente a esa grave situación de salud de Felino y Margot. Nunca había pasado en estos 19 años de desafío, que dos jugadores salieran de la arena, salieran de la pista, lesionados, reconoció la presentadora del concurso. Esperemos que no sea nada grave, finalizó sobre ese tema. La complicación de salud de los dos lesionados, si es que no pueden mantenerse dentro del programa, les abriría el espacio a los dos más recientes eliminados para que vuelvan. Gracias por acompañarnos. Dale like y compártelo con tus amigos.